Darte las buenas noches. Está bien. Buenas noches y que descanses. Que sueñes con los angelitos. Solamente si tienen ojos verdes como los tuyos. Luciano, ya. Hasta mañana. Hasta mañana. Debes estar aquí para mirarte, para besarte. Pero muy pronto, Daniela, muy pronto vas a ser mía, estoy seguro. Muy pronto. O sea, un libro. Ay, sí, no te burles. No, te lo juro. No, no te burles. Ay, sí, ¿qué preferirías? ¿Una mujer aburrida, que no saliera del DF, que no conociera otras partes del mundo y que tuviera una larga historia que contar? Pues déjame decirte que tú has sido la aventura más emocionante que he vivido en toda mi vida. ¿En serio? Sí, en serio. Y eres lo que toda mujer necesita para ser feliz. Un hombre comprensivo, cariñoso, buen padre. ¿Estás seguro que estás hablando de mí? No. Ay, no puede ser. ¿Quién puede ser hasta ahora? Siempre que intento tocarte la mano, besarte, hacerte un cariñito. Sí, lo siento, así es mi vida. Te dije que si estabas segura que era yo. Permiso. Perdóname, galán, por venir tan tarde, pero es que te tengo que decir hartas cosas. A ver, Chuy, dime. Uy, pero creo que estás ocupado, carnal. Hay unos vidrios, mejor vengo mañana. No, pasa, siéntate. Con permiso. Quiero saber todo lo que pudiste averiguar. Este regreso nunca sean contrabandistas. Aunque que sí. Esos extranjeros no están jugando, galán. Son bien peligrosos. Y la neta andan por ahí, pues el barrio se va a llenar de puro delincuente. No, yo no lo pienso permitir. Mire, yo le entro al quite, carnal, ¿sí? Antes éramos un barrio muy pobre, pero éramos muy decentes. Ahora nada más vemos la cara de los gañanes, estos mafiosos, y nos paran los pelos de punta, hijo. Oye, carnal, yo no sabía que tenías otra chava. ¿Qué te traes, can? No, perdón, galán, pero soy un poco bocón. Bueno, Chuy, olvídalo. Bueno, ya hay unos vídeos. Me imagino que te quieres quedar solito, ¿verdad? No, Chuy, yo te necesito. El hecho de que tú digas que son contrabandistas no lo vamos a llevar a la cárcel por eso. Necesito pruebas. Y tú eres el único hombre que las puede conseguir. ¿Yo? Sí, así que eres muy importante, Chuy. Te necesito. Ay, sé, Chuy. Hasta para esconder las películas porno eres de bruto, mi Chuy. Ahorita nos vemos. Me encanta que te quieran. Y yo los adoro, y lo sabes. Oye, ¿y a qué se debe tu visita tan temprano? Ah, que te tengo una sorpresita. ¿Otra? ¿Que me vas a llevar otra vez a las trajineras? No. No, en realidad, resulta que encontré una escuela muy buena para tus hijos, para los gemelos. Y quería que me acompañes a ver. Luciano, en verdad han pasado muchas cosas. Apenas estamos levantando la boutique. Lo sé, pero confía en mí. Yo estoy seguro que te va a ir muy bien con este negocio con la gringa y que te va a alcanzar para las colegiaturas y para muchas cosas más que tú quieras. ¿Y en verdad crees que se haga el negocio? Estoy seguro de que se va a hacer el negocio. Se ve que ella está muy interesada. Y además estoy dispuesto a ayudar en lo que sea necesario. ¿Vamos? Es que no hemos desayunado. ¿Ya desayunaste? Sí, pues, pero te acompaño si quieres. ¿Qué tienes? Daniela, ¿estás bien? Sí. Eso es lo que me acordaba cuando vendía periódicos y
y veía a los niños con sus uniformes, con sus mochilas. Me daban tantas ganas de estudiar, de aprender a leer, a escribir. ¿Qué me vas a enseñar? Las vocales. A, E, I, O, U. El burro sabe más que tú. Pero yo sé que mis hijos no van a pasar por eso. Ellos iban a estudiar y van a llegar muy lejos. Y yo voy a hacer todo lo posible porque el sueño se vuelva en realidad. La verdad. Vamos a... Ser millonario. Nos vemos mañana para desayunar, ¿te parece? Hasta luego. Hola, Horacio. Yo que tú no hacía eso. Diego Montenegro, ¿qué quieres, eh? No es obvio. Bueno, ¿y esa cara? ¿A qué se ve? Estoy preocupada porque esta escuela es muy cara. De verdad, Daniela, por eso no te preocupes. Yo estoy segura de que te va a ir muy bien. Lo importante es que te guste o no te guste la escuela. ¿Cómo estás? A ver, ¿qué haces aquí? Vine a escribir a mis hijos. A nuestros hijos. O sea, a nuestros hijos y todo. Ay, nosotros vinimos a ver esta escuela y nos encanta, Frank. Sí. Ah, nosotros también, ¿verdad, Cristiano? Sí. Yo estoy muy agradecida porque tú siempre piensas en mí y en mis hijos. Muchas gracias. No me voy a sentar. Si me vas a disparar a todo de una vez. Si no, no me quites el tiempo. Soy un empresario, muy ocupado. Pero no eres nada más que un miserable, una rata, ¿me oyes? Que no merece vivir. Nada más que falta que lo pruebes, ¿verdad? Yo no necesito probar nada. Tú solo vas a confesar. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, Diego? Que no sales del lugar común. Te sientes un héroe detrás de una pistola, ¿verdad?